Se puede cantar mejor, imposible. Saludos, bienvenidos a Encuentros Canal Sur. Hoy para disfrutar del bel canto, para disfrutar de la lírica, conociendo con ustedes a una de nuestras voces más luminosas, enérgicas, con mayor personalidad. Ella es una joven, muy joven, bastante joven, soprano sevillana, con una carrera en ascenso imparable. Ella es Leonor Bonilla. Leonor, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Leonor, es una oportunidad única. Siempre imaginamos a la gente del mundo de la ópera, las sopranos como tú, de una gran talla, viajando. Es una oportunidad tenerte aquí viajando con tus maletas, con tus sombrereras, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que estamos siempre con la maleta y la casa a cuestas, como se dice. Pero ahora he tenido oportunidad de estar un mesecito aquí en mi tierra, en Sevilla, preparando unos conciertos y tranquila de estar en casa también. Es verdad que hemos tenido la suerte de muy pocos días, muy pocas semanas, de verte en dos estupendas actuaciones, ¿no? Una en el Espacio Turina y otra hace muy, muy pocos días en el 30 cumpleaños del Teatro de la Maestranza, en una gran gala lírica, ¿no? Sí, eran, bueno, dos ocasiones muy especiales. La segunda muy especial no solo para mí, sino para todo sevillano, claro, amante de la cultura en general, ¿no? Porque nuestro teatro, que cumple 30 años, que yo tenía pues 3 añitos cuando se inauguró, y que vino con esa ola de cosas nuevas que trajo a Sevilla la Expo del 92, que llegó el AVE, llegó un teatro de ópera que situara a Sevilla un poco en referente nacional en la lírica y en las artes. En la lírica, sí, felicitamos desde aquí al Teatro de la Maestranza por esos 30 años de ofrecernos esa tanta cultura, tanta belleza musical, sobre todo una gala lírica, decíamos, Leonor, con un elenco increíble, ¿no? Estaba Ainhoa Arteta, estaba José Bros, estaba Sofía Ignacio. Rocío Ignacio. Sevillano, perdón, también. Sí, sevillana. Airán Hernández, que vemos cantar con él. Sí, Airán, que debutaba en el Maestranza y que tendremos ocasión de cantar juntos próximamente. Y bueno, echamos mucho de menos a Carlos Álvarez, que también tenía que estar con nosotros y a última hora no pudo. Pero bueno, estaban también grandes y asiduos del Teatro Maestranza, como han sido Simón Orfila, Ainhoa Arteta, José Bros, y bueno, Airán, que debutaba, Rocío Ignacio, también sevillana, sí, y yo, que para mí pues también es mi casa, que he crecido Has crecido ahí con Ainhoa Arteta, además. Ainhoa Arteta, que cantaste con ella, fue una de las grandes voces, la que te hizo un poco cambiar, ¿no?, el sentido, ¿no?, de las voces que te emocionaron más. Siempre cuento eso porque la primera ópera que yo hice con el coro del Teatro Maestranza, que formé parte desde 2011 hasta 2013, la primera ópera que yo hice ahí fue La Bohème, y ella hacía a Mimi, la protagonista. Entonces pues fue como, me enamoró completamente la pasión con la que cantaba, y después de eso creo que decidí aún más, voy a intentar dedicarme a la lírica. Ha coincidido, aparte de en esta gala lírica del 30 años del Maestranza, ¿has coincidido más veces con Ainhoa? Coincidimos una vez en Don Carlo, en el Teatro Real, hace un par de años, sí. ¿Qué interpretaste en la gala, Leonor? ¿En la gala? Pues es que era un programa bastante comprometido, porque quisieron hacer, rescatar obras poco conocidas que se inspiraran en Sevilla. Ya sabemos que Sevilla inspiró muchísimas óperas, al menos un centenar de ellas. Y había una, Cristóforo Colombo, que bueno, yo ni siquiera la conocía, lo confieso. Entonces pues me encargaron ese área, el área de Giglia, de la ópera Cristóforo Colombo de Carnicer. Y luego el dúo con Airán, que es también de un Don Giovanni, pero de este mismo compositor, Carnicer. Entonces eran piezas poco conocidas, pero muy, muy difíciles, y bueno, todo fue un programa bastante sibarita y con piezas bastante desconocidas, pero bien, muy interesante. Pues vamos a irte un poquito para ver, para evaluar. Oh,
honor que con el coro de la Maestranza, uh-huh. un coro en el que, con el que tú actuabas no hace tantísimo tiempo, el coro que tu de carrera donde sea. Salí, mis uh-huh. compañeros, sí, sí. Siempre me hace ilusión también pues, volver al teatro donde crecí musicalmente y cantar con ellos, claro. Vamos a ver unas imágenes del pequeño desollinador, a ver si un poquito sí, las sí. recuerdas. Sí, hace ya unos años también. Pues cuéntanos un poco, Leonor. Ni siquiera había visto yo estas imágenes, estas no las tengo. Esto fue en 2015, si uh-huh. no me equivoco, uh-huh. y fue una experiencia súper bonita porque trabajar con niños es uh-huh. algo muy diferente y sorprende muchísimo cómo son de naturales, cómo son de profesionales, cómo no tienen uh-huh. filtro, ¿no? Y lo único que transmiten es su verdad. Lo que nos cuesta tanto a los adultos, ¿no? Llegar a transmitir la verdad en un escenario, ellos lo tienen de manera natural y es precioso. Fue una experiencia muy divertida. Háblanos de, ya que estamos con el coro y con los niños, háblanos de tus inicios, porque realmente tú no ibas para cantante de ópera, para cantante lírica, ibas para bailarina, ¿no? Bueno, sí, empecé como bailarina, empecé estudiando en el Conservatorio de Danza, terminé uh-huh. la carrera de danza española, uh-huh. Luego me dediqué a dar clases como uh-huh. profesora de baile uh-huh. y tal, y hice algunas cosillas, pero no sabía realmente a lo que me iba a dedicar. Me empecé uh-huh. a prepararme oposiciones uh-huh. De magisterio, porque yo estudié magisterio de música, y bueno, de repente pues me dio por entrar en el Conservatorio de Música a estudiar canto, y a partir de ahí todo fue dirigiéndose a un camino muy distinto y, uh-huh. y que ha sido el que al final me ha hecho feliz. Te está haciendo feliz. En cualquier caso, tampoco ha sido muy difícil que te dedicaras, diríamos, al arte, porque en tu familia se dedican al arte, sobre todo al flamenco, ¿no? Sobre todo al flamenco. Mi hermana es bailadora, Ángela uh-huh. Bonilla, y mi madre es profesora del uh-huh. Conservatorio de Danza de Flamenco, mi padre es guitarrista, también profesor uh-huh. en el conservatorio. Mi abuelo era cantador, que siempre lo recuerdo porque siempre estaba mandándome mensajitos de ánimo, estaba muy orgulloso de mí cuando yo cantaba. Entonces, claro, yo crecí en un contexto familiar súper propicio para la música y para la danza. Y bueno, como se dice, no es lo que he mamado, aunque sea la lírica muy diferente al flamenco, pero siempre crecí rodeada de música y yo donde quería estar es en un escenario. Porque la música, el bel canto y el flamenco no cuadran del todo. No creo que no cuadren, sino uh-huh. que realmente son dos mundos muy diferentes y dos técnicas muy diferentes, uh-huh. al menos en cuanto a la parte vocal se refiere, es completamente distinto, son voces distintas, técnicas distintas. Y sí, pero realmente hay mucho de la música popular uh-huh. en la lírica, en este concierto que están saliendo esas imágenes ahí, que hice con Carlos Aragón en, uh-huh. en la Sala Turina. Quisimos recoger un poco todas esas influencias de la música popular española que llegó a tantos compositores en el siglo XIX, que compusieron óperas y zarzuelas y canciones de cámara, de salón. Uh-huh. Y realmente hay mucha influencia ahí. Hay vínculos. Se nutren una de otra, sí. Uh-huh. Cuidar la voz, nos decías, esa es tu principal herramienta para tener esa ligera, esa preciosa coloratura que tienes, cuidar el timbre, la proyección. ¿Cuántas horas le dedicas? Bueno, a cuidarla tiene que ser uh-huh. un trabajo completo de yeah. cada día, porque siempre llevas tu instrumento contigo uh-huh. cuando estás fuera comiendo, cuando estás en una fiesta, cuando uh-huh. estás estudiando, cuando estás durmiendo, lo tienes siempre contigo, ¿no? Entonces eso requiere una responsabilidad extra, que a veces se vuelve una tortura porque no puedes disfrutar de todo como quisieras, pero siempre tienes que estar cuidando de no hablar demasiado alto, de no ir a sitios con mucho ruido, uh-huh. especialmente si estás en un momento en el que tienes muchos ensayos o tienes representaciones. Hay muchas renuncias, ¿no? Sí, bueno, toda profesión conlleva sacrificios y uh-huh. renuncias, y esta tiene algunas muy particulares, y una de ellas es esa. Hablábamos de tu voz. ¿Cuáles crees que son tus principales un poco cualidades que te están llevando en esta trayectoria tan, tan exitosa? Bueno, cada voz tiene uh-huh. unas uh-huh. peculiaridades. La mía, pues supongo que es esa, los agudos, la uh-huh. coloratura. Yo uh-huh. hago un repertorio más ligero. Uh-huh. Y bueno, también tiene una ventaja que es la luminosidad y los fuegos de artificio que se dicen, ¿no? Pero también
tiene un riesgo y es que es una voz mucho más frágil, entonces hay que tener siempre un cuidado especial con todo lo que hace, con las horas también que le dedicas de estudio. Es mejor el tiempo de calidad que es mucho tiempo en general, ¿no? Mejor que el tiempo que le dediques sea de calidad que tirarte todo el día estudiando porque no es rentable. Se tiene una imagen quizás un poco falsa de la gente que os dedicáis, de los sopranos, de los tenores, de la gente, de los grandes músicos, los grandes cantantes de ópera, ¿no? Ese glamour. Y me estás contando cosas de que significa también mucho trabajo, muchas renuncias. ¿Hay cierto desarraigo en todos esos viajes también que os provoca el tener que ir de una ciudad a otra? Claro, sí, por supuesto va con la profesión también, ¿no? Uno de los puntos negativos es que para gestionar tu vida personal es mucho más difícil que en otras profesiones, porque siempre estás fuera, quizás no puedes realizar algunas expectativas sociales que todos tenemos, ¿no? Como estar en un sitio fijo, hacerte tu casa, o tener hijos, tener una pareja estable, todo eso es mucho más difícil. Así que sí, conlleva muchas renuncias, sobre todo a nivel personal. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Cómo llevas las relaciones, la familia, el volver? Bueno, al final aprendes a disfrutar de tu tiempo sola y aprendes a estar bien contigo misma, pero sí es cierto que se necesita mucho el apoyo de la gente que te quiere. Y bueno, hoy en día, afortunadamente, que tenemos videollamadas y tenemos WhatsApp, es mucho más fácil. Y que tenemos vuelos también tan baratos, ¿no? Que nos permiten estar unas horas en un sitio y poder volver. Pero es difícil. Una de las cosas que yo creo más difícil de esta profesión es gestionar todas esas emociones, ¿no? Y estar contigo misma y que no te afecte demasiado, o incluso que te pille trabajando en una producción y pierdas a un familiar, se te muera una persona, como me ha ocurrido en un par de ocasiones con mi abuelo, con una prima que era muy jovencita. Yo estaba en Italia, estaba lejos, y tienes que seguir y hacer funciones. A tantos compañeros también que le ocurre, ¿no? Que le pillan la otra parte del mundo y no pueden llegar al entierro ni de su padre, y eso son cosas que asumes que en algún momento pues pueden pasar. Pero bueno, es un precio que pagamos, no sé si con gusto, pero con responsabilidad. Volviendo a casa de todos esos viajes que tienen también esa cara no tan bonita. Cosechabas un éxito en la Sala Turina, cantabas ahí con el maestro Carlos Aragón, también una figura entrañable, una figura muy unida a ti. Sí. Y cantabas canciones de ese repertorio ligado también a Sevilla de alguna manera, ¿no? Ligado a Sevilla y ligado al carácter popular de la música española que tanto trascendió en la Europa del 19, ¿no? Digamos que en el romanticismo España fue uno de los focos de mayor atención de todos los artistas y de mucha inspiración para todos ellos, en la pintura, en la literatura, en la música, que bueno, cogieron todas esas músicas populares y la llevaron a otro nivel, ¿no? Para mí hacer este concierto con Carlos era un sueño, porque él, aparte de ser un magnífico director de orquesta, ha sido siempre mi maestro desde los inicios. Es una de las personas que más me han apoyado desde el principio. Entonces, estaba muy interesado en hacer este repertorio y rescatar canciones de Manuel García, sevillano, ¿no? Universal, de su hija Viardot, de Fernando Sor, también español. Entonces, y también de canciones de compositores franceses que compusieron imitando eso, a los ritmos españoles de moda en aquel entonces. Y te vemos manejar el mantón perfectamente. ¿Es difícil actuar y cantar? Porque la expresividad gestual que tú pones, esa luminosidad también es increíble, ¿no? Es algo que ha sido muy alabado por los críticos en tu caso. Bueno, gracias. No se entiende realmente una cosa sin la otra. Es todo, bueno, al menos debe ser todo un uno. No existe cantar sin una interpretación y a la inversa, ¿no? Es imposible, bajo mi punto de vista, llegar a transmitir la verdad de una pieza si no la entiendes desde su globalidad. Y eso, pues, conlleva también la parte interpretativa.
asumirla, ¿no? De alguna manera. La vinculación, Leonor, la vinculación de Sevilla con la ópera es mucho. Es ya un tópico decir que es una ciudad de ópera en la que más repertorio se sale. Pero ¿tú crees que realmente hay un público suficiente? ¿Hay una entrega de la ciudad como con otras fiestas, como con otras artes, como con otros ritos con la ópera? ¿Una ciudad que le debe tanto su nombre a la ópera? Creo que cada vez más. Uh-huh. Creo que se está haciendo mucho hincapié en que Sevilla, ciudad de ópera, uh-huh, trascienda no solo de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro, ¿no? Que también nosotros valoremos un poco ese peso histórico, esa herencia que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que todavía los sevillanos sepamos valorarlo. Uh-huh. Creo que todavía necesitamos un poco más de tiempo para hacer de eso tan nuestro como la Feria de Abril y las Sevillanas, o como la Semana Santa o el flamenco. Es parte también de nuestra historia, la ópera en Sevilla, y tendríamos que darle un poco más de cabida. Estamos viendo un Don Giovanni que hiciste en el Liceo, me parece. Sí. Es otra de las óperas que están enmarcadas en situadas en Sevilla, ¿no? ¿Cómo fue esta interpretación en el Liceo? Pues fue un poco accidentada porque nos cogió en octubre justo, uh-huh, con la, no sé si la segunda o la tercera ola de COVID, porque ya perdió la cuenta, pero uh-huh, justo en la tercera representación de Don Giovanni el Liceo tuvo que cerrar y no pudimos terminarlo. Yo misma me contagié, entonces pasé unos 16 días allí en Barcelona encerrada de cuarentena, pero todo lo que fue antes de eso fue muy bonito, la verdad, compartir con un elenco de grandes figuras, uh-huh, y cantar una ópera que tenía tantas ganas de debutar, como Don Giovanni. Otra de tus óperas maravillosas, un personaje que realmente te ha dado muchísima luz y muchísima proyección, es la Lucia, que estrenaste en el Maestranza, esa Lucia de Lammermoor, ¿no? Sí, Lucia de Lammermoor fue, creo que el momento más, uh-huh, bonito de lo que llevo de carrera, uh-huh, sin duda. Probablemente sea el más bonito que vaya a tener. Lo recuerdo de manera muy especial porque, uh-huh, debutaba aquí en el Maestranza como solista, ¿no? Uh-huh. Y era estas imágenes de sí, con José Bros, que, uh-huh, también ha estado aquí en la gala del 30 aniversario. Uh-huh. Y era también un papel con una envergadura muy grande, con mucha responsabilidad, y fue bastante bonito, muy estresante, pero muy bonito. Oímos un poquito de esta Lucia con Leonor Bonilla. Leonor, aparte de los repertorios románticos que son los que un poco te has centrado más, te vas abriendo cada vez más. Además, me parece que cuando eras más joven, cuando empezabas, te dedicabas, cantabas también música sefardí y otros. Sí, yo tuve una etapa en la que hacía música antigua con, uh-huh, con un grupo que se llamaba Kitania, uh-huh, que todavía existe. Y fue también una experiencia muy bonita. De todo se aprende, uh-huh, todas las músicas son interesantes y de todo se saca bagaje, ¿no? Y hay que arriesgar. Vemos ahí una interpretación tuya en una obra también con mucho riesgo, un Gluck, un Orfeo y Eurídice, en el Teatro Villa Marta de Jerez, ¿no? Una apuesta de Rafael Villalobos como director de escena muy, muy interesante, muy innovadora. ¿No te gusta? También sevillano, muy, uh-huh, amigo, sí, mío, que, uh-huh, ahora está justo debutando en, uh-huh, en La Monnaie de Monde en Bruselas. También está haciendo una carrera muy buena. Sí, ¿cómo fue este Orfeo y Eurídice? Porque también creo que hubo un poquito de accidente, ¿no? De sí, anécdota. Sí, bueno, vamos acumulando anécdotas al final de todo. Y es que, claro, bueno, somos humanos y, uh-huh, alguna vez te tiene que tocar que te pones malo. Y ahí sí que la segunda función tuve un problema estomacal y, uh-huh, y, bueno, tuve que ingresar en el hospital. Cosas que ocurren, pero sí que esa fue la primera función que la disfrutamos muchísimo. Sí. Claro, un día te acuestas súper bien y al día siguiente te levantas mal
y ya no puedes cumplir con tu parte, y ese es otro de los grandes riesgos que tiene esto, ¿no? Y es que si estás un poco enfermo ya... Debe ser uno de los grandes terrores, ¿no? de un cantante, ¿no? Decir, una responsabilidad tan enorme, de pronto pues ponerte enfermo o cualquier accidente. Claro, asumimos que en algún momento pues tiene, sí, que pasar como parte de la profesión, y bueno, pues somos humanos y ocurre. Hablábamos también de esa carrera fulgurante que tienes, Leonor. Has recibido ya innumerables premios, has ganado innumerables concursos. Vamos a ver uno de los más importantes. El premio es para Leonor Bonilla por sus sobresalientes actuaciones en Lucia di Lammermoor en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Il Viaggio a Reims en la Ópera de Tenerife, Orfeo y Eurídice en el Teatro Villa Marta de Jerez y Capricho en el Teatro Real de Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Ópera 21 por haber pensado en mí para este premio. Estoy muy feliz de recogerlo, incluso en esta circunstancia que estamos viviendo todos. Ha sido un esfuerzo organizar esta gala por streaming, pero ha sido una gran alternativa y estoy feliz de estar aquí. Y gracias también por haber creado la categoría de Mejor Cantante Joven, porque creo que en España hay mucho talento, hay muchísimos cantantes jóvenes muy bien preparados y estas cosas pues nos ayudan a tener visibilidad y creo que son necesarias. Así que gracias y nada, os mando un beso a todos, esperando que pronto nos podamos ver en los teatros, ojalá con llenos de vida y de público y con aforo al 100%. Qué difíciles son las están siendo las circunstancias, ¿no, Leonor? Qué difíciles están siendo, para cantar, para tocar en los teatros. Y eso que, por ejemplo, ayer los teatros de España se han puesto de acuerdo y en el propio Maestranza han sacado pecho de alguna manera, ¿no? No se han cerrado. Sí, precisamente uno de los méritos de esta pandemia, si podemos decirlo, es que España se ha mantenido casi con todas las programaciones teatrales abiertas desde otoño, cosa que en Europa y en el resto del mundo no ocurre, ¿no? Hablo a diario con compañeros en América y en Europa que están sin trabajar, que las casas de ópera están cerradas. Entonces, pues aquí en España hemos tenido una gran suerte. Aún así, es un momento muy difícil para todos los que vivimos de la cultura. A pesar de que se me han caído muchas cosas, yo no me puedo quejar porque he tenido un año bueno, pero tengo muchos compañeros que lo están pasando mal y que llevan un año sin realmente poder llevar a sus familias, a sus casas, dinero, ¿no? Entonces, pues claro, esto es otro sector más, es mucha gente que come de la cultura y bueno. Y hay que ser solidario. Los artistas estamos viendo imágenes de un concierto solidario que se en el que también participaste, porque sí, los artistas tenéis por vuestra proyección una responsabilidad social que creo que muchísimos como tú asumís, ¿no? Es decir, de participar en acto solidario. Porque digamos que los artistas somos un vehículo también para contar historias y para reclamar o defender causas, ¿no? Y hay algunas que merecen la pena. Cuando acabó la pandemia, el Maestranza nos llamó para hacer una gala benéfica a favor del Banco de Alimentos de Sevilla y también en homenaje a todos el personal sanitario por la situación pandémica, y por supuesto no dudé ni un momento en estar allí, porque era un momento en el que todos necesitábamos agarrarnos a algo para seguir adelante, ¿no? Y en ese sentido la música y la cultura tiene esa responsabilidad y esa facilidad, ¿no? De conectar también con una parte de los seres humanos, de revivir emociones, de hacernos reflexionar sobre cosas. La cultura es muy necesaria, ya no solo como alimento del alma, sino también como alimento real a muchas familias, ¿no? Como ya he dicho. Y tú no lo dudaste ni un momento de participar no, en claro eso, y no. Quizás por eso, por lo bien que cantas y por tu solidaridad, pues por eso a lo mejor te llaman la primorosa, ¿no? Del barbero de Sevilla. Sí, sí. Bueno, nosotros
Nosotros, Leonor, también te apreciamos mucho. Veíamos antes cómo te daban un premio y también te dimos un premio, el premio El Público, a la revelación artística hace también muy poco. Que no pude venir a recogerlo porque estaba en Japón, que fue mi hermana en mi lugar. Sí, ahí te vemos imágenes en Japón mandándonos un mensaje cariñoso, vestida de princesa, ¿no? Justificado por el que no puedo estar, aparte de la distancia, y es que estamos en medio de los ensayos de la ópera Francesca da Rimini, de Mercadante, que dentro de poco haremos en el teatro Giulio Showa, aquí cerca de Tokio. Y bueno, estamos en medio de la prueba de vestuario, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mandar mi enhorabuena a todos los premiados de este año y también de mandar un saludo y mi agradecimiento a los que han hecho posible este premio Revelación, que bueno, ha sido completamente inesperado para mí, pero la verdad me llena de orgullo y de felicidad. Tenéis imágenes de todo. Tenemos imágenes de todo, claro, hemos hecho un buen rastreo para... Cosas que ni siquiera he visto yo. Un premio más, Leonor. ¿Acepta los éxitos y los fracasos con naturalidad, con la misma manera? ¿Es difícil asumir un fracaso después de tantos éxitos? Bueno, es la tarea que tenemos todos, ¿no? El relativizar y equilibrar un poco eso. Yo intento siempre pensar que después de un gran aplauso, al día siguiente te levantas y pues te tomas tu tostada con tu colacao y la vida sigue. O sea, tienes que pagar las mismas facturas, tienes que hacer las mismas cosas. Entonces, es importante en esta profesión también no dejarte llevar ni por una cosa ni por la otra, porque al igual al día siguiente te pueden hacer una crítica mala o tener un mal día y no poder dar tu mejor versión y tienes que aceptarlo con la misma entereza y seguir adelante. Te vemos, Leonor, cantar con otros tenores. La proyección internacional de los cantantes españoles quizás sea mayor fuera que dentro, ¿no? ¿Qué hay que hacer para un poco cambiar eso, para que no solo sea un pequeño grupo los que estén en el top, sino que todos esos valores que hay? Sí que es cierto que hay un plantel de cantantes españoles de primer nivel, ya veteranos, que han tenido que hacerse su nombre antes fuera que dentro en España. Y es cierto que, bueno, yo no me puedo quejar, que a mí se me ha dado oportunidades en mi tierra y en España también, pero es cierto que cuesta que confíen en ti. Supongo que es humano y natural, ¿no? Pero si vienes de fuera con una carrera ya hecha o habiendo actuado en teatros importantes en Italia o en Europa, es más fácil que te den una oportunidad en un primer elenco aquí. Entonces, bueno, pues se trata de seguir trabajando y de hacer las cosas pasito a paso y confiar en el trabajo de uno. Y de Sevilla al mundo. Ojalá. De Sevilla al mundo. Vamos a oírte en una sevillana en nuestros últimos minutos. A Sevilla del Señor, un bravo de frío. A Sevilla del Señor, Leonor Bonilla, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido este encuentro con nosotros, una soprano andaluza de lujo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer para mí. Que viva la música, Leonor. Que viva siempre.